Policía de Civil mató a un presunto delincuente durante un intento de robo en Santa Fe. El crimen se produjo en la noche del domingo en el barrio de Estanislao López. El agente declaró que circulaba con su mujer cuando dos hombres intentaron robarle la moto y se defendió a los tiros. Uno de los ladrones perdió la vida y el otro fue hospitalizado con un tiro en el glúteo. Confirmaron las condenas a perpetua del Tigre Acosta y otros represores. Fueron condenados por el máximo tribunal del país por los delitos de privación ilegítima de la libertad, abuso sexual, la imposición de tormentos, homicidios, apropiaciones cometidos en ese centro clandestino durante la última dictadura. Entre esos imputados con condena confirmada por casación se encuentra el Tigre Acosta, que fue condenado como coautor del delito de abuso sexual con acceso carnal en perjurio de Graciela Beatriz García Romero. Los estudios de Hollywood retoman negociaciones luego de la huelga. La Alianza de Productores de Cine y Televisión de ese país y el Sindicato de Guionistas confirmaron que este miércoles se reúnen para solucionar los problemas que han tenido desde el 2 de mayo de este año. El sindicato comenzó una huelga el 2 de ese mes exigiendo mayores pagos, la bonificación de residuales, entre otros. Federico Alvear ya no es director técnico de Arsenal. El ex arquero de Boca dio su dimitación del título de director técnico con Arsenal la última semana. El historial del sujeto como director técnico fue menos que afortunado. De 13 partidos disputados, hubo 9 derrotas, 2 empates y solo 2 victorias. Arsenal se encuentra en zona de descenso directo y es muy probable que termine el año siguiente jugando en el Federal B. Todo por hoy, nos vemos en otra edición de IZTV.